Y quiero contarles mi historia. Empieza muy bien. Me cepillo. Me baño. Me visto. Arreglo el bolso. Y todo antes de las 6:35. Yo soy muy ordenada. Pero a veces lo hago mal. Mami no entiende. Si me cambio, llego tarde al colegio. Y eso es contra las reglas. Debo hacer caso. Y miren el reloj, llegaré tarde. Y ahora, mami va por un camino muy oscuro. No me gustan las cosas que no conozco. Siempre me asusto mucho, pero nadie me oye. Cuando llego al colegio, busco a mi mejor amigo en nuestro sitio favorito. Pero no ha llegado. Sin él, todo es muy difícil. Los papás, niños, juegos, sonidos. Cuando llega, si su mami me ve, le dice que no esté conmigo. Yo no tengo nada malo. Solo quiero a mi amigo. En el salón, todo es peor. Me gusta estudiar. Pero no soy muy buena hablando. Mi maestra piensa que juego con mi lápiz favorito. No es así. Lo necesito. En el recreo hay muchos niños, ruidos, gritos. Mi amigo trata de hacerme sentir mejor
con un ponquecito. Pero ahora me duele el estómago. Todo me da mucho miedo. Tengo que aprender a cuidarme sola. Porque sé que a mi mami le dicen cosas. Y se molesta mucho cuando las dicen. Y nunca las habla conmigo después. Solo pelea. ¿Hay algo malo en mí? ¿Por qué siempre estoy sola? Mi historia parece muy triste, pero no tiene que serlo. ¿Qué pasaría si ven el mundo como yo? El día comenzaría igual que siempre, pero con un calendario súper especial para mis rutinas. Ya no me equivoco. Y siempre estoy lista, justo a tiempo. El viaje al colegio es mejor. Igual me asusta ese camino oscuro. Pero mi mami me explica que el otro está cerrado. Con ella y mi lápiz, sé que estaré bien. Cuando llegamos y veo que mi amigo no está, mami espera conmigo. Él no tarda mucho. Su mamá ya no cree que le pegaré una enfermedad. Yo no estoy enferma, solo soy diferente. Como el día ha sido bueno, me siento mucho mejor en el salón. Responderle a mi maestra. Y con mi lápiz controlo mis miedos. Y voy al recreo con mi mejor amigo. Desayunamos juntos y él me da su ponquecito. Pero mi mamá me explicó las cosas que no puedo comer. Sin dolor de estómago, nervios o miedo, el recreo es muy bonito. Puedo imaginar flores, pájaros y ¡miren! ¡Una mariposa! Después del colegio, vamos a mis terapias. Me emociona mucho ir. Porque la psicóloga me ayuda a entender el mundo a mi alrededor. Soy autista. Mi cerebro funciona un poquito diferente al de los otros niños, pero aprendí que eso no es algo malo.